plantel es el tercero de Álvaro Obregón. Se construyó gracias a que el terreno lo dio la alcaldía y el presupuesto de la jefa de gobierno para hacer esta nueva oferta educativa en esta área de la ciudad, donde todavía hay muchos jóvenes de 15 a 18 años que no alcanzaban un espacio para realizar sus estudios. Este plantel puede atender fundamentalmente, pero no solo, a las colonias aledañas. Es la idea que ha tenido Claudia Sheinbaum de poner cerca de las colonias donde ha habido menor atención, particularmente en este caso en educación media superior, para que tengan fácil acceso a su escuela. Aquí se puede atender a esta población fundamentalmente de 15 a 18 años, pero señalo que también gente mayor, en las colonias aledañas, y las más cercanas son la 16 de septiembre, la Cristo Rey, el Bosque de la Primera Sección y el Bosque Segunda Sección y la Olivar del Conde Primera Sección. Eso es la idea que se mantiene centralmente. La educación, sin duda, es lo más importante en la movilidad social. La forma de alcanzar esa movilidad, hay varias, pero la más importante, la más ética, me parece a mí, es la educación. Hemos logrado un aumento en atención a los jóvenes. Como ustedes saben, este es el cuarto plantel que construye este gobierno, con estas características, con esta calidad, y también con la calidad educativa, porque contamos con profesores que son profesores, tutores e investigadores que atienden a los estudiantes y a los estudiantes. En 2018 ingresaban al IEMS 9.500 alumnos por semestre en total a cada generación. Y en el 2021 ingresaron 14.660, lo que representa un aumento del 35% en relación a la forma en que nosotros recibimos estos planteles. Les puedo decir nada más porque tengo poco tiempo, pero no quiero dejar de decir que estamos trabajando también en la parte académica, que estamos revisando los planes de estudio como se deben de revisar permanentemente para cada vez tener mejores indicadores y que logremos que todo joven que entre a este plantel salga con un diploma de bachillerato. Muchísimas gracias a todos por su atención. Cedemos el uso de la voz al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios. Buenos días a todas y a todos. A continuación les comparto los datos que reflejan el esfuerzo que representó construir esta obra. Por un lado, la inversión de 144 millones de pesos. Es una obra que tiene tres niveles en una estructura metálica, una superficie de construcción de 8.147 metros cuadrados sobre un terreno que tiene 3.500 metros cuadrados. Tiene un sótano con un estacionamiento para 45 vehículos. Tiene un auditorio con 300 butacas. En la planta baja está la cafetería, la plaza cívica donde nos encontramos, laboratorios. Y los siguientes tres niveles tenemos 33 aulas, tres para personas con discapacidad. Tenemos sala de cómputo, 47 computadoras, tres salas, dos salas audiovisuales, 40 cubículos para profesores y 5 para alumnos. Tenemos un taller de artes plásticas, salón de música, biblioteca, sala de juntas, una cancha multifuncional de casi 800 metros cuadrados de superficie y 864 metros cuadrados de áreas verdes. Esta obra se llevó cerca de 10 meses en su construcción. En ella se aplicaron más de 450 toneladas de estructura metálica y a grandes rasgos esas son las características. Nada más me resta, como siempre, agradecer a todos los que participan y llevan a cabo y llevan a buen fin estos trabajos. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.